Estamos en vivo y Nicolás Maduro va a hablar ahora al pueblo venezolano. Señores, atención a esto, que esto es en vivo. Esto es en vivo. Esto es en vivo, señores. Bueno. Suscríbete, comenta y dale like si estás aquí en este contenido y no te has suscrito, si no eres parte. Te recomiendo que te suscribas y le des me gusta al contenido. Vamos a escuchar lo que dice Nicolás Maduro. A toda Venezuela y a quienes en el mundo nos ven a través de estas cámaras. Y a través de las redes sociales. Estamos en transmisión normal, ¿verdad? Yo creo que amerita una cadena porque hay mucha gente que escucha por radio allá en las poblaciones más lejanas. Hay mucha gente que además puede verlo por televisión, por TVA en Venezuela. Entonces creo que es bueno porque son temas trascendentes. Cafecito. Un lapicero. Tardes nuevamente a todos los que nos ven, nos escuchan por cadena nacional de radio y televisión, por los medios internacionales y nacionales que están presentes y por redes sociales. Estamos en el templo de la justicia en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia. He asistido a la citación judicial del máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, República Independiente y Soberana, no tutelada por nadie en este mundo. Y me he despojado de mis inmunidades como jefe de Estado y Gobierno. Me he despojado de cualquier investidura. Solo soy el ciudadano Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5892464, quien ha acudido a la citación judicial correspondiente. Por la paz he venido, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad de Venezuela, por el ejercicio soberano de los poderes públicos y de la democracia, en los mayores valores republicanos, legado de libertadores y libertadoras de todo un continente que nacieron en esta tierra y que de aquí se fueron a pie a liberar del viejo imperio europeo nuestras tierras suramericanas. Aquí estoy, soy solo Nicolás Maduro Moros, ciudadano a pie. He respondido el interrogatorio que de manera legal se me ha hecho. No he rehuido ninguna pregunta de las juezas y jueces, magistradas y magistrados. En este recurso contencioso electoral histórico contenido en esta Constitución, ante la sala electoral, han acudido a la citación judicial y han cumplido con la ley 9 de 10 candidatos que participamos en el certamen electoral del 28 de julio. Solo un candidato se negó a dar la cara y a cumplir con la justicia. Solo uno que no le ha dado la cara a la justicia ni le da la cara a la gente. Un candidato que está escondido, que manda a matar,
que manda con manditos a quemar, que llama a golpe de Estado, pero que no le da la cara a un país. Qué vergüenza deben sentir algunos de los que algún día depositaron su voto por un cobarde que se esconde en la oscuridad, quién sabe de qué cueva o escondrijo, para tratar de destruir la paz de la República. Yo he dado la cara, siempre la voy a dar, al pueblo, a las instituciones, a la justicia y a quien haya que darle la cara. Es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al CNE una y otra vez, que desconoce al máximo tribunal de la República, que desconoce al pueblo y que pretende desconocer la Constitución, que pretende autoproclamarse en base a un grito espurio de violencia y criminalidad. Han sido citados 38 partidos políticos participantes de las elecciones del 28 de julio. Han asistido 38 partidos políticos. Todos los jefes y representantes legales de los partidos políticos ante el Poder Electoral han cumplido estrictamente la citación judicial y han respondido el interrogatorio judicial que ha quedado en el expediente del juicio que está en pleno desarrollo de este recurso contencioso electoral. Quiero agradecer de manera muy especial a los 13 partidos políticos y movimientos que postularon la candidatura de este hombre, de este obrero que está aquí, de este hombre del pueblo de a pie, de este hombre de las calles, sencillo, Nicolás Maduro Moros. Agradezco a Henry Parra, presidente del Partido Comunista de Venezuela, quien ha acudido a la citación judicial, a Gilberto Jiménez, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, al pastor evangélico Osvaldo Zamora, presidente de la Organización Renovadora Auténtica de mis hermanos cristianos y mis hermanas cristianas, a la embajadora Ilenia Medina, diputada, secretaria general del partido Patria para Todos, a el compatriota Henry Hernández, presidente del partido Unidad Popular Venezolana, UPV, a el presidente y al secretario general del Movimiento Tupamaro, William José Benavides, al presidente del partido Podemos, partido de la Socialdemocracia Venezolana, Didalco Bolívar, al joven líder venezolano Ricardo Sánchez, secretario general del partido Alianza para el Cambio, a la licenciada Vanessa Montero, secretaria general del movimiento Somos Venezuela, a el ingeniero Henry Rangel, coordinador nacional del Partido Verde, a Héctor Rodríguez, coordinador del joven Movimiento Futuro, a el señor José España, presidente del partido Enamórate Venezuela, y al capitán Ejército Bolivariano, diputado, compañero Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señores, sigan suscribiéndose, ustedes que están ahí en este en vivo, suscríbete, comente y dale like a este gran canal Draco Radio Show, estamos en vivo. Todos los documentos y todo lo concerniente al proceso electoral del 28 de julio, de manera completa y directa, ante la sala electoral, como rige y manda la Constitución y las leyes, y como ha sido exigencia de este máximo tribunal de la República. Quiero agradecer ese trabajo profesional que han hecho. Como lo refería en la audiencia, nosotros tenemos bajo el nuevo sistema electoral, bajo la nueva Constitución, 31 elecciones
en 25 años. Nuestras fuerzas políticas electorales hemos ganado 29 elecciones en distintas coyunturas, unas más favorables, otras más difíciles. 29 elecciones. Y hemos perdido con honor y lealtad constitucional 2 elecciones. Y no salimos a pegar gritos, ni incendiar el país, ni a quemar opositores ni adversarios. Respeto al vencedor, respeto a la Constitución. Lo referí. Y puedo decir con buen orgullo también que las fuerzas que representan el legado del comandante Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico Simón Bolívar, tenemos la experiencia, la maquinaria, la organización, la capacidad profesional, la experticia para saber llevar procesos electorales y para tener recabado todos los documentos que se han entregado el día de hoy con pelos y señales a la sala electoral. Como es público y notorio, saben que es escandalosa la ausencia del señor Edmundo González Urrutia. Y es escandalosa las declaraciones de sus tres representantes, sus tres partidos, de desconocer absolutamente todo lo que tiene que ver con actas y material electoral. Eso. Señores, para un chin, solamente pasar por aquí y decirte, tú que estás ahí, que sabes que no te has suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas al canal sencillo. El botoncito está por aquí abajo, suscríbete y dejar un me gusta para que el canal siga en aumento, siga creciendo y nos sigamos expandiendo, llevando esta noticia a todo el país. Suscríbete, comenta y dale like, sé parte tú de este gran canal, Draco Radio Show. Señores, estamos en vivo escuchando a Maduro, señores, esto es épico, señores. No lo dice CNN. Lo calla CNN, lo calla AP, lo calla FP, lo calla F. Ah, porque ustedes están complotados y quieren que Venezuela haya una guerra civil. Pues no ha habido ni va a haber guerra civil, CNN, AP, F, gobierno gringo. Ustedes deberían decir lo escandaloso que ese candidato haya dejado solo a sus electores. Que no cumpla con la ley. Que no atienda un llamado judicial obligatorio. Y lo escandaloso que es que peguen un grito fraude y no traigan un papel escrito en 4 cuartillas firmado por ellos, asumiendo su responsabilidad de su grito irresponsable. No consignaron nada y quedó grabado y firmado por ellos que no tienen nada. Aquí está, en un tribunal de la República. Me imagino que lo van a decir hoy. CNN, F, AP, AFP, gobierno gringo. Es mucho pedir que digan la verdad. Ustedes van a insistir en que Venezuela haya una guerra civil. Ya se los dije en la rueda de prensa que tuvimos en estos días. Se los dije con cariño. Se los dije suavecito. Y hoy se los vuelvo a decir. Es que los medios de comunicación afiliados al imperio estadounidense y a las oligarquías de la ultraderecha, de los mobs y compañía, van a seguir insistiendo en perturbar, desestabilizar a Venezuela, justificar la violencia y mentir sobre la vida republicana ejemplar que tiene un país asediado y acosado por ustedes. Se los digo suavecito, pues, para ver si son capaces de reflexionar y rectificar. Así que he cumplido con la justicia, con la ley, y me he puesto a la orden de todos órganos e instancias de la justicia venezolana para que desde este templo de la justicia emane la verdad. Y con la verdad se haga justicia ante este golpe de Estado
este golpe contra el Estado, esta emboscada criminal, violenta y fascista que pretendió llevarnos a una espiral de violencia para imponer un llamado de intervención extranjera y para tratar de autodestruir desde adentro las instituciones, la sociedad y quitarle la estabilidad y la paz a Venezuela. No pudieron ni podrán. Prevalecerá la justicia, se consolidará la paz y la Constitución volverá a reinar en Venezuela. Quedo a la orden de las preguntas de los medios de comunicación presentes. Ha habido un problema que noté, perdón, que es que las preguntas no se escuchan. Ese problema lo tuvieron ayer, ¿verdad, Silvia? Certificado. Buenas tardes, señor presidente, a todo el pueblo de Venezuela. La primera pregunta la tiene la periodista Liz Flores de Venevisión. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos sus tres ejecutivos. Buenas tardes. Cuando se cierra el proceso de votación, están todos los testigos de las organizaciones políticas. A cada uno se les entrega el acta de escrutinio. Ellos la deben firmar y se quedan con una copia del acta. Sin embargo, ¿cómo evalúa usted el hecho de que los representantes de los partidos que apoyaron a Edmundo González se presentaron hasta acá? Ellos tienen las actas, pero no las consignaron ante este máximo tribunal del país. Por otra parte, como todos los ciudadanos saben, están bajo el imperio de la ley. Si alguna persona no está de acuerdo con los resultados, tiene la opción de impugnar el proceso electoral. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que, más allá de cumplir el procedimiento legal vigente establecido en la Constitución, hayan optado por publicar unos documentos en una página web que, según Diosdado Cabello, no pueden ser calificados como actas de escrutinio? Y finalmente, la presidenta de la Sala Electoral, también presidenta de la Tribunal Supremo de Justicia, Carilia Beatriz Rodríguez, cuando acudieron todos los candidatos para acá, les exigió a todos los ciudadanos venezolanos, también a los candidatos, que acaten, acepten y respeten la decisión que ha de tomar la Sala Electoral. En su caso particular, ¿qué reflexiones puede hacer con respecto a estos tres aspectos que le acabo de plantear? Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, tuvieron la oportunidad, era público, notorio y comunicacional, que la Sala Electoral le iba a pedir a todos los partidos políticos todos los recaudos. Todos los recaudos son todos los recaudos. Y se presentaron con las manos vacías. Y consta en el tribunal, en grabación, que no es secreto sumarial, que puede ser conocido públicamente. He pedido que mi audiencia sea liberada para ser conocida públicamente. Y pediría, señor procurador, que se solicite que la audiencia de todos los partidos políticos y candidatos sea pública. Porque es público. Y quedó registrado en la audiencia que no tienen ningún material. Así lo dijeron los tres partidos políticos postulantes del candidato de la extrema derecha que está escondido, Edmundo González Urrutia. Es escandaloso su ausencia ante el máximo tribunal del país, como fue escandaloso su ausencia el 20 de junio para la firma del acuerdo para el reconocimiento de las elecciones ante el CNE. No reconoce al CNE como institución, no reconoce al Tribunal Supremo. ¿A quién reconoce? ¿Al gobierno de los Estados Unidos? Así que es escandalosa la afirmación de los tres partidos políticos postulantes del extremista de derecha que no tienen nada, no tienen nada. Y si esto lo suma con el peritaje tecnológico que se ha hecho de la página web que ellos publicaron, donde el 83% de los documentos son falsos, 83% de los documentos son falsos, debe saber Venezuela. Esa página fue peritada al más alto nivel tecnológico y el 83% son falsos, por distintos motivos que ya se han ido conociendo en las redes y medios de comunicación. Son dos escándalos. Llegan acá y no presentan nada.
y lo que publica una página web donde ha asumido la responsabilidad el candidato derrotado del fascismo, Edmundo González. Él asumió ante la ley venezolana toda la responsabilidad de esa página. Ahora no va a decir, como dijo aquel expresidente, me engañaron. Ahora no va a decir, como dijo el otro, el que firmó el indulto a Larry Tobar Acuña, ¿te acuerdas? Que cuando le preguntaron, dijo, no sabía lo que estaba firmando. ¿Qué va a decir Edmundo González Urrutia? Que lo engañaron, que no leyó, que no sabía lo que estaba publicando. Ha publicado una sarta de documentos forjados, falsos, absolutamente. Entonces, que prevalezca la ley. La inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas queremos paz. Queremos que esto no se convierta en un conflicto en escalada que vuelva a destruir la economía. Queremos seguir emprendiendo, trabajando, avanzando, atendiendo los temas sociales reales de la gente. Los temas del trabajo, el ingreso, la vivienda, la salud, la educación. Atendiendo los temas que nos competen atender como sociedad. Esto no se trata de un gobierno, se trata de un pueblo que tiene derecho a la paz, a la estabilidad, a la tranquilidad, a la independencia, a la soberanía, a la vida republicana. La inmensa, creciente mayoría de venezolanos y venezolanas queremos que se respeten las instituciones y las únicas instituciones con competencia nacional soberana para dilucidar este intento de golpe de Estado, de golpe contra las instituciones y este intento de desestabilización son el Poder Electoral, que ya emitió resultados como manda la Constitución. No es el gobierno gringo que va a decir que tiene las actas y que ya contó los votos. ¿Puede aceptar un país que un gobierno extranjero le diga lo que debe hacer dentro de su país? ¿Nosotros le decimos a los gobiernos de otros países qué deben hacer o no hacer? ¿Puede aceptar un país que se intente convertir en un país tutelado? ¿Quisieran los venezolanos y venezolanas que Venezuela sea un país tutelado por el extranjero, intervenido, una neocolonia? Nadie en este mundo del siglo XXI desea ni acepta ser tutelado por nadie. ¿Quién decide en Venezuela? ¿El gobierno de Estados Unidos o las instituciones venezolanas? ¿Quién determina la verdad y la justicia en Venezuela? ¿La Corte Suprema de Estados Unidos o un gobierno extranjero? A mí me gusta mucho el método del interrogatorio público para que cada quien saque sus propias conclusiones. Así hice la prenigración que se llama campaña electoral en 300 ciudades. Y yo le hacía las preguntas a la gente. ¿Quieren ustedes que vuelvan las guarimbas a Venezuela? Y todo el mundo gritaba, no. Porque yo decía, ellos sí. ¿Te acuerdas? Yo lo decía y lo repetía. CNN no sacó ni una foto, ni una imagen de un acto mío. Hice 300 actos. No sacó ni una imagen de la fuerza que tenemos los chavistas y respetando al chavismo como fuerza histórica. ¿Por qué hace CNN eso? ¿Por qué lo hacen los medios occidentales? Porque querían vender y posicionar una imagen para justificar después el zarpazo que ya tenían listo con grupos de comanditos criminales para justificar la desestabilización y el golpe de Estado. Nos invisibilizan a nosotros y solo visibilizaban las movilizaciones bastante escuetas y pequeñas que hacía el sector fascista. Lo cierto es que Venezuela tiene instituciones y no va a venir ningún gobierno del mundo apoyado por estos fascistas a pretender vulnerar la vida republicana de Venezuela. Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será ley de la República
será santa sentencia y ten la seguridad que la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas lo acatará y la vida seguirá. Y te digo más, todo mejorará y será una nueva victoria de la democracia, la constitución y la paz frente al golpismo del fascismo que ha pretendido resurgir como zombies para hacerle daño al país. La segunda pregunta la formula Oscar Pineda de Unión Radio. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Saludos a su gabinete ministerial. Tengo tres preguntas. La primera de ellas, Brasil, México y Colombia emitieron un comunicado el día de ayer sobre la situación en Venezuela. Yo quisiera saber cuál es su respuesta, en este caso la respuesta del gobierno venezolano, sobre lo que han dicho estos tres países. En segundo lugar, ¿cómo están las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos en este momento a propósito de los posicionamientos que han tomado algunos voceros del gobierno de Joe Biden? Y por último, presidente, usted en la campaña electoral dijo que después de las elecciones convocaría un proceso de diálogo. Me gustaría saber cómo han avanzado estas conversaciones, se han comunicado con algunos sectores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Unión Radio. En primer lugar, yo no practico la diplomacia de micrófono. Y nuestro canciller está en comunicación con los cancilleres de Brasil, México y Colombia. Con estos tres gobiernos mantenemos relaciones de comunicación permanente. Respetamos la soberanía de cada país. No nos metemos en asuntos internos ni de Brasil, ni de México, ni de Colombia. Ni practico la diplomacia de micrófono. Jamás me verán opinando del gobierno de Lula, ni ningún gobierno, ni el de Petro. En el caso de Colombia, nosotros somos la columna vertebral de la negociación, de paz de Colombia. Y a pesar de que tenemos grandes responsabilidades en la negociación de paz de Colombia, ustedes no han visto nunca a nuestro canciller, o a la vicepresidenta o a mí, opinar de la situación interna de Colombia ni de su guerra. Nunca, ¿verdad? Nosotros somos prudentes, practicamos el respeto a la soberanía nacional de los países y practicamos la prudencia. Nunca la llamada diplomacia de micrófono. Jamás verán practicar nosotros la llamada diplomacia de micrófono. Está pendiente una conversación con los tres presidentes. Esperemos que se dé. Y como siempre, como hago yo, con todos los presidentes que he hablado del mundo, les explico con detalle una situación compleja de entender, porque en el mundo hay mucha manipulación y mucha mentira. Mucha manipulación. Y todo lo que circula en los medios de comunicación dominantes, hegemónicos, en Brasil, Colombia y México, es manipulación, manipulación y manipulación. Pero somos expertos en vencer eso. No es la primera vez que derrotamos la mentira. Venga de donde venga y tenga el poder que tenga. Nosotros tenemos el poder para vencer la mentira. Así que no practico la diplomacia de micrófono. Respeto profundamente a estos tres presidentes, a estos tres gobiernos, y con ellos sabré comunicarme en su momento preciso. Sobre la relación con Estados Unidos, no es fácil, porque hay un vacío de poder en Estados Unidos. Es evidente, ¿verdad? El presidente Biden dio un paso histórico que yo saludé por razones de su salud y de su vida. Me parece que fue un paso valiente del presidente Biden. Yo respeto al presidente Biden, lo conozco. A la vicepresidenta Kamala no la conozco. Ellos están en un proceso electoral allá, debatiendo si es Trump o Kamala. Ustedes no verán ni una opinión nuestra, ni para favorecer a uno ni al otro, ni meternos en sus asuntos internos. Ahora, no es fácil ahora hablar con alguien en Estados Unidos. Nosotros recibimos tres llamadas diarias de distintos órganos de Estados Unidos. Ayer recibí una y le dije, mire, usted está autorizado por quién en Estados Unidos para hablar conmigo. O sea, te estoy ahorita diciendo, Oscar,
una infidencia, pero quiero decirla. Yo le dije, ¿usted está autorizado por quién? No, que voy a hablar con no sé quién, para establecer un vehículo de diálogo con ustedes. Bueno, está bien. Cuando usted traiga una autorización, un documento sellado, hablamos. De este lado, no hay problema. Si tú me preguntas, ¿cuál es la voluntad mía? Hablar, dialogar, para que respeten los acuerdos que firmaron en Qatar. Los acuerdos son públicos. Puedes buscarlo en mis redes sociales. Bueno, en X no, porque ya no se ve aquí, gracias a Dios. Pero la puedes buscar en Instagram, ahí está. El acuerdo con la firma de Brian Nichols y Jorge Rodríguez. El primer punto de toda conversación con los Estados Unidos, con el poder en Estados Unidos, será cumplimiento del acuerdo de Qatar. Ahora hay que ver desde Estados Unidos con quién se habla. Porque como ustedes saben, ellos sí están en una transición. Ellos entraron en una transición. No se sabe para dónde y para qué, pero están en una transición. Esperemos a ver que se aclare el agua y siempre, siempre estaremos listos para hablar. No como esclavos, no como colonia, no como subordinados del imperio estadounidense, como país libre, valiente y soberano. Mientras Nicolás Maduro Moros, mientras un chavista, un bolivariano, sea presidente de Venezuela, siempre habrá dignidad en la política exterior de Venezuela y nunca seremos esclavos de nadie. Nos sentaremos en la mesa de tú a tú. Tú allá, gringo, yo acá. Si quieren hablar, hablamos. Si quieren entendimiento, entendimiento. Lo he dicho muchas veces. Estados Unidos se hace daño intentando hacerle daño a Venezuela. Se hacen un daño terrible. ¿Será que alguien se va a dar cuenta en ese país el daño que se han hecho tratando de desestabilizar? Haciéndonos un daño aquí con 930 sanciones. Ellos se hicieron un daño. Haciéndole daño a la industria petrolera venezolana, se hicieron un daño. Ah, que le hacen daño a Venezuela. Bueno, nosotros nos reponemos y avanzamos. Pero el daño que se hacen ellos. Yo le diría a quien manda en Estados Unidos, a quien tome decisiones hoy por hoy en Estados Unidos, o al que venga a mandar en el futuro, le diría, nuestro destino tiene que ser entendernos. Y ustedes no pueden seguir subestimando al bolivarianismo del siglo XXI. Somos los hijos de Bolívar, estamos aquí otra vez. No pueden seguir subestimando al chavismo y no pueden seguir dándole la batuta de mando a la ultraderecha fascista. Ni en Venezuela, ni en el continente. Porque ya en Argentina impusieron a Milei. En Ecuador a Noboa. ¿Y cómo está Argentina y Ecuador? Destruidas, llenas de violencia, de hambre, de miseria, de desolación, de autodestrucción. No, tienen que respetar a América Latina y tienen que respetar a Venezuela, que en 25 años le hemos dado bastantes lecciones. Ojalá aprendan esas lecciones. Nosotros las hemos aprendido y tenemos la madurez suficiente y la capacidad diplomática, te lo digo, para hablar con ellos y con todo el mundo. Digo yo, Oscar, en estos días, el domingo amanecí con un pensamiento. Jesús en el desierto, y le dije a Silvia, amanecí con una idea, Jesús en el desierto, y hablé con unos pastores evangélicos y unos curas católicos, y me dijeron, lee Mateo del 1 al 11, léelo, Mateo del 1 al 11. Para que tú veas lo que fue Jesús en el desierto. 40 días y 40 noches nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabes frente a quién? Frente al demonio. Y el demonio trató de engañarlo 3 veces. Y 3 veces le respondió. Pero Jesús, sabiendo que iba al desierto a ver al demonio, fue. Y se plantó. Yo llevo el espíritu de Jesús en el desierto para hablar con demonios y para hablar con todo el que haya que hablar y defender la verdad nuestra, que es una verdad sagrada, la verdad de Venezuela.
sobre el diálogo, Oscar, porque todos están haciendo tres preguntas, ya llevo 9 con esta. Estoy tratando de ser concreto en la respuesta. Ya el diálogo multidimensional por la paz está convocado. Son 5 dimensiones del diálogo. El diálogo económico, con todos los factores productivos del país, convocado. Pronto tendremos varios encuentros. El diálogo social, para atender los temas laborales, sociales, las grandes misiones y curar las heridas de la guerra económica definitivamente y de las sanciones. El diálogo de carácter cultural para todo este tema de la identidad, de la psiquis colectiva, de nuestros valores, de la venezolanidad, también tiene fecha. El diálogo moral, espiritual, religioso, con todas las creencias y cultos, con mis hermanos cristianos, católicos, musulmanes, judíos, hinduistas, budistas y de todas las prácticas religiosas. Qué importante es invocar a Dios con todos sus nombres y formas de expresión. Yo soy un hombre de Dios, te digo. Soy un hombre de oración, de fe y de acción. Y el quinto diálogo, el diálogo político. Con todo, con un solo requisito, para vender la entrada de ese diálogo. Tú sabes que los conciertos hay una cosa que llaman se reserva el derecho de admisión. Eso antes los ponía, ¿te acuerdas? En los bares, en las tascas, en las discotecas, todavía se llaman tascas. ¿Sí? Ponían se reserva el derecho de admisión. Porque si tú llegas desnudo no puedes entrar a una tasca, a un bar, a una discoteca, a un restaurante. Por ejemplo, tú te vas desnudo ahorita aquí donde venden el rey de los espaguetis. ¿Tú no has ido a la casa de los espaguetis que queda por aquí? La Pastora. Yo iba cuando era trabajador de Metrobús. Todavía que te hacen un plato de espagueti, pero gigantesco, y te le echan 2 bistecs y 4 huevos fritos ahí. Una bomba, pues comes eso y quedas dormido 8 horas seguidas. El único requisito para ir a un diálogo político incluyente, abierto, plural, abarcante, es respetar la Constitución y las instituciones de Venezuela. Es el único. Y ya está convocado. Habrá buenas sorpresas, bonitas sorpresas en el diálogo. Así que vamos a los encuentros de paz. Creo en los encuentros de paz. Creo en el encuentro y el reencuentro permanente. Siempre digo, los que odian y llamaron a matar a los chavistas, le digo, desde mi corazón le digo, yo no sé lo que es odiar. Eso sí, soy un combatiente del amor. Si tengo que combatir, combato, pero no con odio, ni venganza, ni bajeza. Jamás el chavismo ha mandado a matar a los opositores, como mandaron por TikTok, Instagram, Twitter. Tú lo viste, yo lo vi, nosotros lo vimos, vosotros lo visteis. Si vives al lado de un chavista, quémale la casa, mátalo. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Ah, eso sí, TikTokers que viven en Miami. Si conoces un militar, sal y quémale la casa, mátalo. Si conoces un policía, mátalo. Eso se llama democracia. Eso es justo. Así se construye un país, mandando con manditos a quemar hospitales, escuelas, liceos, universidades, como hicieron con la Universidad Central de Venezuela, que atacaron lugares que hemos nosotros recuperado con el plan de recuperación de la UCB. Por eso yo le digo a los que odian, a los que le inocularon otra vez odio, con la experiencia que tenemos, ya se lo inocularon cuando a Pedro Carmona Escanga, ya se los inocularon cuando la candidatura de Capriles basada en el odio, ya se lo inocularon 4 años con Guaidó, y ahorita una parte de la población se dejó inocular otra vez el odio. Yo le digo a ustedes que viven en Venezuela, les recomiendo 2 cosas. Dejar de odiar, que hace daño para la mente, la salud, la familia y la sociedad. No podemos basar una sociedad en el odio, en el deseo de matar al adversario. No. Ese es el apartheid de Sudáfrica, que tiene en la mente Elon Musk. Ah, porque Elon Musk vive allá como multimillonario.
pero él quiere que Venezuela se divida, se enfrente. No, 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 no. No lo permitan. Ustedes que son comunicadores sociales, dile no al odio, dile no al fascismo. Cúrate del odio, hay que decirle a quien lo tenga. En primer lugar, deje el odio, desecha el odio. Y en segundo lugar, aprende a amar y a respetar. El día que aprendas a amar y a respetar a este pueblo chavista que ha ganado 29 elecciones de 31, ese día será muy distinto para ti y podrás sonreír a la vida. Y aquellos que no quieran a Maduro, lo respeto, soy presidente de ustedes. Y en el transcurso de los años que están por venir, ustedes lo verán de mil formas. Soy presidente para ustedes y de ustedes también. Si no me quieren a mí, está bien, quieran a Venezuela. No dejen que destruyan a Venezuela desde el exterior, no dejen que destruyan a Venezuela desde adentro. Quiere a Venezuela, aléjate del fascismo. Sería un consejo que yo le daría. Y el encuentro, los encuentros de paz que voy a convocar, lo vamos a convocar con toda la sociedad venezolana en esas cinco dimensiones. Y espero que de ahí salgan. Señor, en un segundito de tu tiempo, tú que estás ahí en el en vivo, un segundo de tu tiempo, tú que estás en este en vivo, suscríbete al canal. Sé parte de esta gran comunidad, suscríbete, dale el botoncito de suscribirse ahí abajo, ese botoncito que ves que está ahí esperando a que tú le des a suscribirte, suscríbete y deja un me gusta para que YouTube recomiende este video. Señores, estamos en vivo, miren a Maduro como dice, aunque a mí no me quieran como presidente, recuerden que soy el presidente, por lo menos quieran a Venezuela. Wow, señores, qué mensaje, no sé ni qué decir. Pero yo sé que de algo estoy seguro, es que muchos venezolanos lo quieren fuera. Muchas personas lo quieren fuera. Vamos a seguir escuchando a Maduro. Mientras tanto, suscríbete, dale like, 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 suscríbete. Que vamos rumbo a los 59,000 suscriptores, rumbo a los 100,000. Queremos 100,000, pero suscríbete al canal Draco Radio Show. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Suscríbete. Suscríbete, suscríbete. Vamos, suscríbete. Sé parte de esta gran comunidad. Dale ahí, suscríbete. Y apoya este gran canal. Vamos a ver. Grandes conclusiones para los cambios y transformaciones que Venezuela necesita ya. Que no tienen demora. Venezuela necesita grandes cambios y transformaciones para ubicarse en una dimensión superior, y los vamos a lograr, tú vas a ver. La siguiente pregunta la formula Jessica Sosa de RT en Español. Buenas tardes, ¿cómo está, presidente? Buenas tardes. Bueno, quisiera otra vez hablar del panorama internacional y respecto a esta convocatoria que hace Panamá a un encuentro con presidentes que suscribieron, los que firmaron este acuerdo que pretendía imponer la Organización de Estados Americanos, y que analistas en nuestro país aseguran que se trata de una posible revisión del Grupo de Lima. Su opinión sobre este tema, y en contraste quisiera un análisis suyo también del panorama internacional global. Mientras eso ocurre, el presidente Putin lo invita a la cumbre de los BRICS, firma grandes acuerdos en materia de petróleo. Quisiera un análisis suyo sobre todo lo que está aconteciendo respecto al tema de las elecciones en Venezuela desde afuera. Bueno, el presidente de Panamá no me sé el nombre todavía, acaba de llegar. Él me mandó un mensaje con el canciller, porque nos invitaron a su toma de posesión, y mandó un mensaje que contara con él, que él era chévere, que íbamos a retomar las relaciones Panamá. Pero un pequeño detalle, lo visitó la jefa militar del imperio. Llegó la general Laura Richardson, se reunió con él. Las fotos que salen, él tenía cara de asustado, el presidente de Panamá. Y después de que salió de esa reunión, salió lo que llamamos en Venezuela alebrestado, alborotado, a convocar una cumbre de América Latina y el Caribe en el Panamá. Unánimemente América Latina y el Caribe le dijeron, ¿quién es usted, compadre? Usted se equivocó, usted no tiene facultad para convocar cumbre. Fracasó. El presidente de Panamá fracasó porque se dejan llevar por los gringos. Muy lamentable que él haya empezado con mal pie. Y solo le digo al presidente de Panamá, en alguna de las cámaras que le pueda llegar, presidente de Panamá, me trataré de aprenderme su nombre. Pero quien se mete con Venezuela se seca. Usted en Panamá tiene una olla de presión. A usted lo eligió un sector muy pequeño de la derecha panameña.
gobierne Panamá, no trate de gobernar Venezuela. Y tenga cuidado porque se secan quienes se meten con nosotros. Les va muy mal. Así que a Panamá le deseo lo mejor y su presidente que rectifique a tiempo. Sobre el escenario geopolítico, está en pleno desarrollo. Venezuela forma parte del mundo nuevo, mundo pluripolar. Nosotros estamos apuntando todo hacia allá, nuestra economía, nuestras comunicaciones, nuestras telecomunicaciones, nuestra diplomacia. Hay un mundo nuevo que nació. El viejo mundo imperial de Occidente se resiste a aceptar el nuevo mundo. Y entonces cree que Venezuela es su oportunidad para recolonizarnos. Está muy equivocado. Ya tuvieron al Grupo de Lima, tuvieron a Guaidó 4 años, ahora quieren poner un Guaidó parte 2 y Venezuela entera lo rechaza. El mundo entero rechaza que el cobarde de González Urrutia lo quieran convertir en un autoproclamado Guaidó parte 2. Y ustedes verán en el transcurso de estos meses y de los años que están por venir, que sencillamente prevalecerá en Venezuela la verdad, la paz, la justicia, la tranquilidad, y Guaidó parte 2 no habrá. En Venezuela Guaidó parte 2 no habrá, se lo garantizo. Tiene la palabra la periodista Gabriela González de la W Radio de Colombia. Muy buenas tardes, tengo 3 preguntas también. La primera tiene que ver un poco también con Estados Unidos y una información que salió en The Economist, donde señalaba que autoridades del gobierno de la administración Biden estarían dispuestos a ofrecerle lo que usted quiera para iniciar una transición política en Venezuela. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. La segunda tiene que ver con una llamada telefónica que estaba se estaba esperando para antes de ayer entre usted, el presidente Petro, el presidente Lula y el presidente López Obrador. Esta llamada no se hizo y quisiera consultarle si nos pudiese comentar por qué no se hizo y si hay una fecha prevista para retomarla. Y la última pregunta tiene que ver con unas declaraciones del Centro Carter, que tuvo su misión de observación en el país y donde señalan que no tendrían evidencia de que el sistema electoral hubiese sido objeto de ataques. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A través de la W mando un saludo que ojalá llegue al pueblo de Colombia, a quien estamos ayudando desde hace muchos años a hacer la paz de manera prudente, diplomática y muy eficiente. Venezuela seguirá ayudando a Colombia a transitar el camino de la paz necesaria. La paz de Colombia es la paz de Venezuela. Y la paz y la estabilidad de Venezuela es el éxito de los dos países. Sobre la primera pregunta que salió en Economist, que los Estados Unidos de Norteamérica está dispuesto a darme lo que sea, me alegra. De verdad que me alegra, Silvia. ¿Tú no te alegras? ¿Estás feliz? A ver. Yo estoy feliz. Yo le respondo a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿están dispuestos a darme lo que sea? Dame respeto a Venezuela, respeta esta constitución, respeta la independencia que está en la patria Bolívar. No te metas en los asuntos internos de Venezuela. Es lo único que le pido, que me den lo que sea. Es como el chiste de los que aparece un, ¿cómo se llama?, un genio. Bueno, hay muchas modalidades del chiste. Y te dice, pide 3 deseos. Entonces pide el primero, el segundo y el tercero, siempre es el remate del deseo mayor. Hay muchos chistes. Tú metes ahí en internet, pon el chiste de los genios y te aparece de todo, hasta vulgaridades. Si Estados Unidos me concediera 3 deseos, yo le pediría, como están dispuestos a darme de todo, primero, respeto a la democracia venezolana. Segundo deseo, respeto a la independencia y la estabilidad de Venezuela. Y tercer deseo, que lleguemos a un acuerdo de entendimiento por 50 años, donde ellos se queden donde están
y dejen que Venezuela esté tranquila y toda América Latina. Los tres deseos que le pido al genio gringo. En segundo lugar, estaba pendiente una llamada en estos días, estaba siendo gestionada por las cancillerías. Yo estaba listo en el teléfono, era las 5 de la tarde. ¿Cuándo era, Delcy? Delcy se fue. Era las 5 de la tarde, creo que del lunes. Yo estaba en el teléfono esperando y media hora me dijeron no, por problemas de agenda no se pudo hacer. Entonces yo lo único que respondí al canciller, informa a las cancillerías, que le informa a los presidentes, que yo estoy al teléfono las 24 horas del día, de todos los días, cuando quieran hablar. Y así está pendiente, pues. Vamos a ver cuando llaman. Y en tercer lugar, el Centro Carter tiene el nombre de Jimmy Carter. Pero ustedes saben que el presidente Carter está entrado en años, ha superado un cáncer de un tumor maligno en el cerebro. Y de verdad, uno recuerda al presidente Carter en sus mejores años. Pero una cosa es que el centro se llame Carter y otra cosa es que tenga la rigurosidad del pasado. El Centro Carter lo dirigen funcionarios que son asalariados de George Soros. Anota el nombre, George Soros. Todos son de la Fundación George Soros. Y la actual vocera que habló ayer, de nombre Jennifer, ella es trabajadora del Departamento de Estado. Llegaron a Venezuela prejuiciados, con un informe ya escrito. Pero el colmo del colmo de lo que ellos pudieran decir, que pueden opinar lo que quieran, porque el Centro Carter no es autoridad constitucional ni institución en Venezuela, es que digan que ellos certifican que no hubo ataque cibernético. Un segundo de tu tiempo, así como dice nuestra hermana Reina. Señores, suscríbanse al canal, ustedes que están en este en vivo, suscríbete y sé parte de esta gran comunidad, Draco Radio Show. Señores, estamos en vivo, dale un me gusta para que YouTube recomiende este video, dale un me gusta para que lleguemos a más personas y pueda ver el público, amado precioso, lo que está pasando aquí. Claro, yo estoy grabando también en diferido para también subir solamente esta parte, porque el video ya se ve que es muy largo. Señores, estamos transmitiendo por aquí, no se preocupen, pero suscríbete, tú que sabes que estás ahí y no te has suscrito, suscríbete, que vamos rumbo a los 100 mil suscriptores, por lo menos que lleguemos a 60 sería un éxito hoy, pero suscríbete y sé parte de esta gran comunidad. Déjame ponerle el vídeo. En Venezuela, donde es público notorio que el ataque cibernético fue brutal, 30 millones de ataques por minuto a los sistemas electrónicos del CNE, y hoy Venezuela, Gabriela, está bajo ataque todas sus instituciones, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Ejecutivo. ¿Quién controla Internet y la alta tecnología del mundo? Es una pregunta que yo hago. Yo le he preguntado a todos ustedes, camarógrafos, ¿quién es el único país del mundo que produce Internet y controla todas las máquinas de Internet? Ah, no saben, ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica. Ningún país produce Internet. Investiguen. Solo Estados Unidos, no se sabe dónde, es el mayor secreto de Estados Unidos hoy por hoy, tiene las máquinas y exporta Internet a todos los países del mundo. Tiene un nivel de control y de acción tecnológica que ojalá los expertos de la China, de India, de Rusia y de grandes países pudieran contar sus verdades, que yo sí sé, de los ataques diarios cibernéticos. ¿Quién atacó a través cibernético el sistema eléctrico en marzo de 2019 y le quitó la luz a Venezuela durante un mes? Desde Houston, Texas, Estados Unidos. Así que es un poder muy grande. Centro Carter no tiene ningún instrumento, ninguna capacidad para decir la barrabasada que ha dicho de que el sistema venezolano no fue objeto de ataque cibernético, porque no solo que fue objeto, sino que es objeto hoy por hoy de ataque cibernético brutal. Han dejado la huella. Yo he pedido ante las salas electorales y ante el fiscal general de la República, establecida ya tecnológicamente la huella de dónde fue, de qué lugar fue. No lo quiero decir yo, quiero que lo investiguen las instituciones de la justicia venezolana, para que el país y el mundo sepa el ataque
que me ha llevado a calificar el golpe de Estado del año 2024 como un golpe eminentemente cibernético, fascista y criminal. Así que el Centro Carter creo que ha hecho su despedida por la puerta triste de la mentira en esta historia electoral. La siguiente pregunta la formula Madeleine García de Telesur. Hola, presidente, ¿cómo está? Presidente, Edmundo González Urrutia desconoció la sala electoral. Sus partidos vinieron, pero también desconocieron la sala electoral en cuanto a que dicen que este no es el escenario para dirimir la controversia. Insiste que es el poder electoral, a pesar de que ellos desconocieron también al poder electoral porque no introdujeron allí, no firmaron el acuerdo cuando fueron citados de reconocer las elecciones. A todas estas, ¿qué sucederá si desconocen lo que el resulte de la sala electoral? ¿Qué escenarios se vienen? ¿Qué viene después de esto? ¿Nada más a preguntar una sola? Bueno. Gabriela W., se me olvidó decirte que hay páginas en el mundo de Estados Unidos como Anonymous que han reivindicado el ataque cibernético contra Venezuela. Se lo atribuyen y sabemos que es así. Esa página Anonymous depende de George Soros. Ya la tenemos cuadriculada. Complemento. Sobre la pregunta que hace Telesur, consta, es público, notorio y comunicacional, el documento firmado por 8 de los 10 candidatos presidenciales el 20 de junio de este año. El Poder Electoral, en uso de sus atribuciones constitucionales, convocó a los 10 candidatos. Oficialmente los convocó. El señor Edmundo González Urrutia confirmó que iba a ir. A última hora llamó una persona, la terrorista prófuga de la justicia, María Machado, llamó y le prohibió ir, porque ustedes saben que este señor lamentablemente es un títere, un monigote del fascismo, no se manda, él no puede tomar decisiones propias, lo sabe su familia, lo sabe su esposa, su yerno, su hijo, su hija, lo saben, que este señor lo han convertido en un monigote, amarrado por la prófuga de la justicia Machado, por la terrorista Machado, que bastante daño le ha hecho a este país durante años y años. Aquí están las firmas, cuando él desconoce al poder electoral. Ahí están las firmas de todos los candidatos. Esto lo ocultan los medios internacionales y las redes. ¿Qué hubiera pasado si Nicolás Maduro Moros, candidato, desconoce al CNE y dice que no va a firmar el documento de reconocimiento de elecciones? ¿Qué hubieran dicho en el mundo? No hubiera sido una gran noticia. Cancillerías de distintos países hubieran sacado comunicados. Maduro, no firmaste, Maduro. ¿Qué te pasa, Maduro? Hubiera declarado Milei, hubiera declarado el desconocido presidente de Panamá, hubiera declarado el gobierno de Estados Unidos. Maduro no firmó. Ah, no, quien firmó, no firmó fue González Urrutia, porque le dieron una orden. Le metieron un coscorrón y le dijeron, usted para allá no va. Y él como títere, monigote, débil y cobarde no fue. 20 de junio, 38 días antes de las elecciones. 18 de julio, el vocero principal del comando de campaña de la ultraderecha en Venezuela declara que no van a aceptar los resultados del CNE, que solamente van a aceptar los resultados de lo que ellos llaman sus actas. 10 días antes de las elecciones lo dijeron, pero es que lo dijeron. Y ahora entonces este señor se esconde quién sabe dónde y se niega a acatar una citación judicial que ha hecho la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia en materia electoral. No reconoce el poder electoral, bombardean el poder electoral, mienten con una página criminosa, criminal y falsaria, y después se niega a reconocer el poder judicial.
es un golpe contra los poderes del Estado, es un golpe contra el Estado. Y Venezuela lo entiende. Nuestro país y nuestro pueblo lo entiende. Y por eso este pueblo está en las calles, luchando porque se respete la Constitución, las instituciones y el derecho a la paz que tiene Venezuela. Así de sencillo. Todo le sale mal a ellos. Y ya basta que le hagan daño a Venezuela. Den la cara ante la justicia. Den la cara y no pueden seguir cometiendo crímenes contra el país. La justicia venezolana tiene que garantizar la prevalencia de la Constitución y las leyes. Esa es mi respuesta. ¿Cuántos faltan? Faltan tres preguntas, señor presidente. Adelante. La siguiente es para Marcos Salgado, corresponsal de ISPAN TV de la República Islámica de Irán. Presidente, buenas tardes. Quería preguntarle, a propósito del resultado de esta elección, que habla en un primer balance político, del que casi no se ha hecho, pero evidentemente habla de una vigencia suya. En la presidencia está alcanzando un tercer periodo presidencial, una segunda reelección consecutiva. ¿A qué se debe esa vigencia? Teniendo en cuenta además que en el mandato que comenzará el año que viene, usted estaría alcanzando los años que el presidente Hugo Chávez estuvo en el gobierno. ¿A qué se debe esa vigencia? Gracias. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo en Venezuela. Te digo, Marcos, que es difícil que cualquier país con una guerra económica, con 930 sanciones, habiendo perdido el 99% de sus ingresos, con heridas sociales tan profundas, convoque elecciones presidenciales. Ahí está Haití, tiene 3 años sin elecciones presidenciales, nuestra hermana Haití, y no hay perspectivas que se convoque. Ahí está Ucrania, que se venció el periodo presidencial y el títere de los Estados Unidos para la guerra contra Rusia, que agrede a Rusia, Zelensky, allí está. Solo para ponerte 2 ejemplos, pero nosotros hemos cumplido esta constitución de manera estricta, con golpes de Estado, con guerra económica, con intentos de invasión, con persecución de distintos signos. Hemos convocado todas las elecciones que corresponden, sea de gobernadores, de alcaldes, de Asamblea Nacional, de presidencia. El cronograma electoral constitucional en 25 años se ha cumplido de manera impecable, ejemplar para el mundo. ¿Qué país del mundo ha hecho 31 elecciones en 25 años? Solo Venezuela. Así que nosotros asumimos el reto. Y se convocó, sabiendo que la oposición no se organiza para hacer campaña electoral, sino para hacer guerra eléctrica. ¿Cuántos sabotajes eléctricos hubo en la campaña electoral? Cuando yo iba a tal estado, tumbaban torres, incendiaban subestaciones. La campaña electoral de ella era terrorista. Ellos no organizaron una maquinaria electoral. De hecho, lo saben Manuel Rosales, Ramos Alú, Capriles, Tomás Guanipa, Luis Aquiles Moreno, Omar Barbosa. Lo saben todos ellos, que es mentira lo de los testigos electorales de ellos. Eso se va a saber con pruebas. Es mentira. Ellos organizaron, utilizaron la campaña electoral para organizar los comanditos. Y los comanditos los vimos el lunes 29 y el martes 30 quemando, matando, disparando, destruyendo. Ellos organizaron una organización para el crimen y la violencia. Utilizaron las libertades públicas para eso. Y utilizaron el ataque cibernético a través de TikTok, Instagram, Facebook y Twitter para envenenar la mente de los venezolanos y venezolanas, de un sector de la población. Para eso lo utilizaron. Y Estados Unidos se impuso con chantaje. No permitió que Manuel Rosales fuera candidato. No lo permitió. Lo chantajearon con sus cuentas bancarias y propiedades en Panamá y Costa Rica y en Miami.
Él lo sabe. Lo saben sus familiares y todos sus allegados, que lo llamaron para amenazarlo. Gravemente amenazado él. No permitió que otros políticos nuevos, líderes jóvenes, asumieran. Estados Unidos le entregó la batuta a su última carta, a su último apellido, a su última fascista, a la Machado. Y le dijo, tienes la batuta, toma tantos millones, aquí está Elon Musk, aquí está Zuckerberg, aquí está Jeff Bezos, aquí está el poder del mundo, dale, entréganos Venezuela. Pero no pudieron, ni podrán. Te lo aseguro, Marco. Venezuela seguirá en democracia, en libertad. Recobraremos los niveles de tolerancia, armonía. Superaremos las heridas del odio y avanzaremos. Y si tú me dices un balance, yo te digo, hemos reconstruido la mayoría política, social y electoral del chavismo. La reconstruimos. Pelo a pelo. Y seguimos creciendo. Porque las metas son mucho más altas. Hemos logrado en un certamen ahorita 52%. Está bien, pero no es suficiente. Tenemos que ir para arriba. Y el chavismo tiene que crecer. Y el imperio norteamericano y la derecha y la oposición de derecha debe reconocer que el chavismo somos una realidad histórica, cultural, política, social, territorial. Y merecemos respeto. No pueden llamar a matarnos, a degollarnos. O pegar gritos, se rinden o nos matamos. Aquí no se rinde nadie, Marco. No se ha rendido y se rendirá nadie. Y este pueblo le seguirá dando lecciones asombrosas a quienes pretendan exterminarnos de la faz de la tierra. Ya lo hicieron con el bolivarianismo en el siglo XIX y el siglo XX. Pero el bolivarianismo renació. Estamos vivos, los hijos de Bolívar. Y hoy somos chavistas, orgullosamente chavistas. Y somos mayoría. Somos alegría y seguiremos gobernando este país en paz y en democracia. La siguiente pregunta por CNN en español la formula Osmari Hernández. Buenas tardes, presidente. Primero quisiera preguntarle, usted la semana pasada decía que iba a consignar el 100% de las actas ante esta instancia. Y quería saber también si tal como en 2003, ocurrió en 2013, cuando el entonces candidato opositor Enrique Capriles impugnó la elección, van a publicar las actas del Partido Socialista Unido de Venezuela. También decía hace minutos que usted estaría dispuesto a negociar y a dialogar con quien sea. Y en este contexto quisiera preguntarle si usted se sentaría a conversar con Edmundo González Urrutia y con María Corina Machado. Como última pregunta, Amnistía Internacional envió una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional alertando sobre lo que considera una intensificación de la represión en Venezuela y habla de detenciones arbitrarias y también de desapariciones forzosas. Quisiera saber cómo cree que puede impactar esto la imagen de su gobierno y especialmente cuando se espera en septiembre un informe, un nuevo informe de la Comisión de Verificación de los Hechos. Primero, la Comisión Verificación de los Hechos es una comisión totalmente espuria, formado por el Grupo de Lima en su momento y totalmente desfasada. No tiene ningún conocimiento del funcionamiento de la institucionalidad en Venezuela. De hecho, el mundo entero la desprecia. Ellos la sacan cada cierto tiempo para atacarnos. El proceso para derrotar este golpe criminal ha sido impecable. Los heridos y los muertos los tiene la Guardia Nacional y la Policía. Su actuación ha sido totalmente ajustada a la Constitución y a las leyes. Las personas que han fallecido en el campo civil, están las pruebas técnicas, fueron asesinados por los malandros, los delincuentes que salieron. Hay miles de videos que se pudieron salvar porque los empezaron a borrar en TikTok, miles de videos con el rostro reconocible de todos los grupos que llamaron a matar a sus vecinos chavistas, de todos los grupos que salieron a quemar centros de salud, centros educativos, que salieron a derribar estatuas de José Gregorio Hernández, de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, del indio Coromoto, el gran cacique Coromoto, el gran cacique Guaycaipuro.
que salieron a quemar casas de chavistas. Hay suficiente prueba física, tecnológica y testimonial. No te digo de miles, de millones de líderes sociales y políticos del chavismo de base que fueron amenazados, ellos, sus hijos, su madre, sus abuelas, todos sus familiares, que los iban a exterminar y matar. Así que creo que en este caso muy particular, Amnistía Internacional está mal informada. Y como está mal informada, miente. Yo le pido al Fiscal General de la República que toda la investigación que ha dirigido el Consejo Moral Republicano se pueda conocer. Yo conozco buena parte del informe estricto que se ha llevado. Y es muy triste todo lo que destruyeron, todo lo que quemaron. Fueron delincuentes, realmente delincuentes. Y detrás de ellos, ¿quién dio la orden? ¿Quién reivindicó esos actos? Venezuela entera sabe que no fueron manifestaciones pacíficas. Venezuela sabe que no fueron protestas pacíficas. Una cosa es lo que hicieron ayer en los Palos Grandes, 300 personas, de manifestar pacíficamente. Y otra cosa muy distinta es salir a matar chavistas, a salir a quemar una escuela. Pero dar la cara, grabar, Maduro, te vamos a quemar la escuela. A Maduro se la estás quemando a unos niños. Salir a quemar el hospital de coches. Yo lo vi con mis ojos y lo salvó la comunidad. Una cosa muy distinta es protesta pacífica y manifestación, bienvenida siempre. Y otra cosa muy distinta es tratar de asaltar el poder con delincuentes entrenados. El 80% son entrenados y mira que no me han desmentido. Tengo ya 2 semanas diciéndolo. El 80% de los capturados fueron entrenados en centros de entrenamiento para este tipo de actividades en Texas, Colombia, Perú y Chile. En Chile es público y notorio desde hace más de 2 años, hay suficientes materiales en las redes sociales de cómo entrenan en ataque, en disparo a venezolanos que fueron ex policías o ex militares y viven en Chile para que vinieran a Venezuela. Se prepararon, por eso te digo, no hicieron una campaña electoral para crear grupos electorales, hicieron una campaña electoral para contratar en algunos lugares grupos de motorizados armados y en otros lugares delincuentes de edades tempranas, jóvenes. Yo he dicho, no se le puede endilgar a la juventud venezolana esos actos, no, fueron jóvenes traídos del exterior, algunos, buena parte de ellos, y otros capturados aquí. La inmensa mayoría, mira, están confesos, así es que se dice, ¿verdad? Convictos, están convictos porque está la convicción, la prueba, su propio video. Yo le diría a Amnistía Internacional, es legítimo que salga una persona y llame a matar al presidente de la República. Dando la cara en un video, te voy a matar, Maduro, voy por ti. Llamo a todo el mundo a matar a Maduro, te voy a matar. ¿Está convicto? Y después, capturado por la fiscalía, está confeso, salen a pedir perdón. No se trata de que Maduro te perdone, muchacho, es que les den la cara a la justicia y se investigue por qué tú llegaste a esa actitud criminal. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si salen videos así de una agrupación política? Porque aquí es de 20 Venezuela, un grupo terrorista mandado por la Machado, que bastante daño le ha hecho a este país esa señora. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos alguien sale amenazando a un presidente? Ustedes ya saben qué pasa, ¿verdad? Porque solamente de un mensaje X hay tanta gente presa en Estados Unidos y condenado a 30 años de cárcel. Ah, pero con Venezuela se vale todo, contra Maduro se vale todo. Mira que se vale todo, es peligroso. Porque hasta las guerras tienen leyes y reglas internacionales. Hasta las guerras tienen leyes internacionales. Y la derecha, la ultraderecha venezolana, apoyada por el imperio y Elon Musk, cree que aquí no había Estado, no había leyes, no había nada. Así que creo que Amnistía Internacional está muy mal informada nuevamente. Ojalá, si ellos quisieran saber la verdad está aquí. Pudieran mandar una delegación para que vean la verdad. Convictos y confesos,
Yo diría que el 99% están confesos. Lo que hicieron fue criminal. Tiene que ser condenado por toda la sociedad venezolana. Una cosa es la lucha política electoral, una cosa es las manifestaciones pacíficas y otra cosa es la violencia. Por eso yo el otro día hice una reflexión que puedo calificar de fea. La voy a repetir aquí. Una reflexión fea, porque a nuestro pueblo no le gusta que yo diga esto. Pero yo pongo la cosa al revés. Si un día Maduro saliera y el PSUV y le dijera, vamos a cazar y a perseguir, a quemar la casa de los opositores, ¿qué diría el mundo? Hitler, fascismo, ¿verdad? Ah, pero como lo hace la oposición contra Maduro y el movimiento bolivariano, se vale y calla. Nadie saca ni un comunicado. Ninguna de esas cancillerías que se la pasa hablando dice nada. Nunca lo haríamos nosotros. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Porque somos cristianos de Cristo. Somos humanistas. Y sabemos jugar en las reglas de juego de la libertad, de la paz y la democracia. Y creemos en la convivencia pacífica. Creemos en la unión del país. Creemos en el respeto al que opina de manera distinta. Y hasta estamos dispuestos a aceptar su odio y ayudarlos a que se curen de su odio. Porque habrá que curar a mucha gente del odio y la intolerancia. A mucha gente. Así que no se vale todo en la lucha política. No se vale todo en la guerra comunicacional. Es muy peligroso cuando se dice que se vale todo. Muy peligroso. Así que, sobre la negociación, yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad, es la única negociación que cabe aquí. Al diálogo político serán convocados todos los sectores. Voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE, a los 38. Y de ahí surgirán instancias para el entendimiento futuro. Tú no te das cuenta que al comandante Chávez lo derrocaron. Dieron la orden de matarlo, Pedro Carmona Estanga. La juventud de hoy, estos camarógrafos, muchachitos todos, no saben quién es Pedro Carmona Estanga. Pero Carmona Estanga dio un golpe de Estado, eliminó la Constitución, eliminó los poderes públicos, todo. Dio la orden de masacrar al pueblo y dio la orden de matar a Chávez. De matar a Chávez. Por aquí hay algunos de los muchachos que como sargento salvaron la vida de Chávez. En una madrugada oscura en Turiamo, lo iban a fusilar y aparecieron los sargentos, sacaron sus fales y dijeron, si disparan contra este hombre nos matamos todos. Y salvaron a nuestro comandante, no era su hora de morir. Y Chávez, habiendo pasado esa travesía, regresó el 14 de abril, domingo en la madrugada, y llamó a diálogo. Y el lunes 15 de abril estaba instalando una mesa de diálogo. Más de 1000 veces le hemos dado la oportunidad de dialogar. 1000 veces. Yo le voy a dar la vez 1001. A los que quieran hacer política para ser gobernador, el próximo año tenemos elecciones de gobernaciones, alcaldía y asamblea nacional. Los que quieran ser gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas, bueno, la República les abre las puertas para ir a elecciones en paz el próximo año y reconstruir la convivencia democrática y la armonía entre todos y todas. Nosotros haremos lo que nos mande la sala electoral. La última palabra en Venezuela la tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Para cerrar este ciclo de preguntas, tiene la palabra Génesis Novo de Globovisión. Buenas tardes, presidente. Bastante se ha conversado sobre este contencioso electoral presentado por su persona ante la sala electoral a propósito de la lectura que tienen los dirigentes políticos de oposición, incluso los dirigentes políticos internacionales. Pero ¿cuál es ese llamado a la ciudadanía que permanece atenta
ante este contencioso electoral y en este cronograma que se ha desarrollado? ¿Qué acciones debería de tomar el ciudadano común ante este contencioso electoral mientras esta investigación que busca la certificación del resultado del pasado 28 de julio se está desarrollando? Y si tiene conocimiento del cronograma que se debe desarrollar para conocer las actas que el Consejo Nacional Electoral y que de los candidatos y dirigentes que sí presentaron las actas puedan ser conocidas por los venezolanos. Además, hablaba usted de esas mil conversaciones de diálogo que se han sostenido con diferentes sectores de oposición e incluso de la sociedad. ¿Qué considera que ha sido necesario y que ha faltado en esos encuentros de diálogo para que sea respetado y los resultados sean positivos para los ciudadanos? Gracias. Precisamente tu última reflexión, pregunta, lo que amerita es mucho respeto a lo firmado. Nosotros le abrimos la puerta a esta oposición de derecha para que participara luego de sabotear las elecciones y luego de tratar de matarme varias veces. Les abrimos la puerta para que participara en las elecciones parlamentarias del 2020 y participó una parte de la oposición. En el 2021 vinieron las elecciones de gobernaciones y alcaldías y se les abrió la puerta y participaron ya todos. De hecho, en la oposición hubo un resultado diferente, porque en votos nacionales contados quedó segundo electoralmente el sector de la Alternativa Democrática, los otros partidos distintos a la extrema derecha, y quedaron en votos nacionales de tercer lugar los que hoy fueron representados por el candidato de la ultraderecha, González Urrutia. Eso se va moviendo. En la oposición hay una definición de caminos, y en esa definición de caminos nosotros le abrimos las puertas. Fuimos a Barbados, a Qatar, hablamos con sus amos, los Estados Unidos, pero no respetaron ni una letra del acuerdo de Barbados, ni respetaron ni una letra del acuerdo de Qatar. No vayas a creer que nosotros somos inocentes o tontos en el sentido de no darnos cuenta que hablar con ellos es difícil. Por eso digo que llevo el espíritu de Jesús en el desierto. Ir a hablar con el diablo sin dejarnos tentar ni engañar, pero obligando al diablo a cumplir las reglas, en este caso de la Constitución. Yo le digo, porque sé que hay reflexiones de sectores que lamentablemente apoyaron el candidato de la extrema derecha por presión de los gringos. Los gringos metieron máxima presión y chantaje a muchos de esos políticos que quieren hacer política. Máxima presión. Señores, un segundito de tu tiempo. Tú que estás ahí, saca un segundo de tu tiempo. Wow, tenemos más de 4 horas en este envío. Wow, señores, un segundo de tu tiempo y suscríbete al canal, sé parte de esta gran comunidad, Draco Radio Show. Dale me gusta al contenido para que llegue a más personas, dale me gusta. Por lo menos pongámosle 2,000 me gusta a este en vivo, que tenemos mucha gente ahora mismo como espectadores. Dale, suscríbete, sé parte de este gran canal, vamos. Es un segundito de tu tiempo, es sencillo. Suscribirse es sencillo, solamente es un paso sencillo. Hay un botón por aquí abajo que dice suscribirse, dale y suscríbete. Sencillo, sencillo. Suscríbete, es totalmente gratis. Gratis. Y darle me gusta también es totalmente gratis. Sé parte de esta gran comunidad, Draco Radio Show. Vamos. Presión. Máxima presión. Yo le digo, ¿quieren hacer política? ¿Quieren seguir en el curso electoral? Bienvenido, diálogo. Respeten la Constitución. Respeten a nuestro país. Y sigamos construyendo respuestas nacionales a los temas del desarrollo económico, del progreso, de la prosperidad. Más del 90% de Venezuela rechaza los actos violentos del lunes 29 y del martes 30. Más del 80% quiere máxima justicia a los criminales involucrados en la quema de escuelas, universidades, centros de salud y del ataque a bala a civiles, a policías, a guardias nacionales.
La gente en Venezuela rechaza la violencia y quiere justicia, y va a haber justicia. Justicia severa en Venezuela. Tú me dices, ¿qué le pido yo a la población? Paz, convivencia, trabajo, avance, seguir por el sendero de la recuperación independiente y soberana de nuestra economía. ¿Qué le pido? Respeto a la Constitución, tolerancia al que opine diferente, reencuentro familiar, reencuentro entre amistades, curarse del odio quien esté picado de odio. Eso es lo que le pido al pueblo. Y la última palabra la tiene Venezuela. No la tiene ningún gobierno extranjero. No, ningún gobierno extranjero la tiene. La tienen los poderes públicos de Venezuela. El Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que aquí en este templo de la justicia se mande será aceptado y acatado por la inmensa y sorprendente mayoría de Venezuela que quiere paz. La paz vendrá de la justicia y de la verdad. Estoy seguro absolutamente. Así que creo fervientemente que he hecho lo que había que hacer. Apelar a la Constitución una vez más. Hace 7 años, un 1 de mayo, lo hice en la Avenida Bolívar, cuando convoqué constituyente. Tú estabas muy muchachita, seguro estabas en el liceo todavía. Y querían llevarnos una guerra civil, las guarimbas. Esas guarimbas tocaron el 80% del territorio. Los ataques criminales de ahora tocaron el 20% nada más, pero fueron más criminales. Más asesinos, más fascistas, los ataques de ahora. Y fueron hechos con grupos criminales, con antecedentes, con drogas. Casi el 90% de las personas capturadas estaban bajo los efectos de drogas. La droga principal que se consiguió en los exámenes de sangre es el Captagón, una droga que usa el imperio para sus ejércitos y sus mercenarios en las guerras en Irak, Afganistán, Libia. Tenían todo preparado. Así que ha sido correcto, como hace 7 años, apelar a la Constitución. Aquella vez apelé al Poder Constituyente. Hoy apelé al 297, artículo constitucional, sala electoral, un contencioso electoral correcto y justo que está en pleno desarrollo y sé que le va a dar paz a través de la justicia y la verdad a nuestro país. Los dejo por aquí porque me voy a saludar a mucha gente que vino aquí a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia y a continuar mi agenda de trabajo. Solamente le digo a toda Venezuela y al mundo, lograremos que la paz prevalezca en Venezuela. Prevalecerá y vencerá. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Señores, ahí ustedes vieron todo el discurso de Maduro, Nicolás Maduro, todo este discurso de él. ¡Wow! Tremendo, Dios mío, más de hora y media hablando y hablando y hablando, Jesucristo de Nazaret. No sé qué ustedes opinan, nosotros nunca vimos las actas, pero supuestamente el Tribunal Supremo de Justicia sí la vio. Ahora bien, ¿está o no está bien todo lo que dijo Nicolás Maduro? En los comentarios yo quiero verlo a cada uno de ustedes que lo estaré leyendo. En los comentarios. Ustedes que están ahí, suscríbanse si no lo han hecho, suscríbanse. Y en los comentarios quiero ver tu opinión en cuanto a todo esto.